Se nota que tiene un vínculo interesante con el caballo. Hay veces que para generar un vínculo ni siquiera hace falta sentirla. Hay veces que es un vínculo de trabajo, vínculo de hermandad. Son distintos vínculos. A decir verdad. ¿Sabe por qué querían venir aquí los compañeros? Es que estaban tardando demasiado, dije. Yo ya escribí lo que tenía que escribir y me di cuenta de que estaba usted aquí. Estarán comprando armas, supongo. Posiblemente. Querría agradecerle más personalmente lo de antes. Es necesario. Somos compañeros, ¿no? Tenemos que cubrir nuestras espaldas. Da. Aún así. Dejémoslo en que está bien recaudo. A buen rec. Ya me entiende. El idioma se me complica a veces. No se preocupe. Va a salir. Now, just what has gotten into you? Ta-ta. Man, you're having a worse day than I am. ¿Está viendo algo que le perturbe? No es simplemente ver la caratura, sino algo otro. Me ha ocurrido cierta una cosa. No te pego por enana. Mierda, mierda, mierda. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Estás con la gente bajita. Recuerda que es más fácil que te peguen en los huevos. ¡Uy! Ni que me los coman también. Ni con un palo. ¿Qué no dice? Pregúntale a tu puta madre. Ya, ya está. No me vuelvas a llamar de nada. ¿Sabes qué decía yo? Que no, que no. Ventajoso y así. Las dos tienen ventaja, la altura y la velocidad. ¿Qué es este nuevo?
Que los saltos se comen. Tengo una buena noticia, Finn. Toma, ¿qué? Al final no te cuesta 20 con algo, te cuesta 18.40. Dale. Pero qué ganas tenéis de pegarme, me cago en esta. Que me ha llamado bajita, que me ha llamado bajita. Ayuda, Finn, ayuda, me están pegando. Todo el mundo arrestado, ala. ¿Por qué a mí? Y yo estoy reviviendo. Yo creo que tú por estar aquí, nada más por dos. Dime. Señor Víctor, ¿no? Víctor, llame al señor Tomás para afuera. Anda. Por 2, 36.80. Señor Tomás, creo que pasa algo con el carro. No sé si usted se da cuenta. ¿En algún sitio? ¿Vais a hacer algo? No sé, lo veo yo un poco raro. ¿Cómo se tiene que hacer compensa? El resto parte de pipi. Gracias. Señor Tomás, no se lo tome bajito. Señor Tomás, no se lo tome personal, pero con mi café no se puede. Baja de ahí o te matamos. No. No quiero. Da, es comprensible, señor Tomás. No es personal, pero es que me ha quitado mucho café estos días. Suele pasar, la verdad. Tomás, bájese. Bájese. No, digo, digo, la dinamita para metérsela por el culo, Tomás, pero vaya, que lo que tú quieras. Tú le caes. Buenas, señor. ¿Necesita algo? Nada, vengo con los chicos. Entiendo, entiendo. Tengo cuidado con Tomás, bueno, que a veces haciendo... toca donde no tiene que tocar. ¿De qué? Estamos haciendo lo de caza de compensas. ¿Toma de qué, eh? Hola, señora. ¿Toma de qué? No sé burlarme de que la señora no se ponga muy nerviosa, la pobre. Vámonos. Pues sí, esto primero que me quiten. No, no, gracias, no me apetece, muchas gracias. Venga, ahí pues. Hay uno en la nieve y otro abajo, al que queráis ir. Ahora soy negro. A veces ocurre, señor Tomás. ¿A quién me está pidiendo, señorita Rosalie? Vamos a hacerle espacio a los chicos. O quizá van para... no sé dónde van. ¿Está bien? Maldito barro. Sí.
Vamos, pues. ¿Da? ¿Y usted dónde iba, pues? ¿Puede hablar un poco más alto, por favor? Tenía pensado ir directamente a la mía, porque ya la hora que va siendo no acontece. De hecho, yo iba a acompañar a los chicos y posteriormente buscarme un lugar donde descansar. Quizá pasar por la armería y dejar una pequeña nota. Usted trabaja en la armería de Valentín, ¿cierto? Da. Pues mi misión está cerca de allí. Si quieres, lo hacemos, lo acompaño y yo ya penezco por ahí, ojo. Como prefiera. A ver, yo seguramente alquilaré algún cuarto de. En Valentín había un hotel, ¿cierto? Donde le di la invento. Ah. Sí, es cierto. Aclaré algo allí. De las malas me puedo quedar en la cama de los sheriffs. Siempre tengo una cama. Huele a caca. Pero es mejor que nada. Mejor que el suelo este, desde luego. Sí, desde luego que sí. ¿Es cosa mía o siempre vamos al mismo sitio? Ay. Desde esta colina se ve bastante bien. Los árboles. Me acerco al árbol de enfrente. De acuerdo. ¿Y este hombre? Mierda. Creo que le disparó a alguien que no era. O sí. O no. Ay, Dios, espera, que ¿qué es este? El bandido, no te preocupes. ¿Estamos seguros? Presa, quítate, la... quítate, es mío. La presa está adentro esperando. Wow, sí. Es curioso porque tengo el presentimiento de que lo he eliminado yo, pero al mismo tiempo no. No, está allí el. Da. No me refiero a eso. Ah, sí, entendí.
Ahora si las armas están oscuras, estoy más tranquilo. Tomás, dígame por favor que no le pega un tiro a usted. No, yo estoy perfecto. Menos mal, es que de repente... Que me haya pasado cerca, puedes. Da, da, da. Es que de repente vi carroza y de repente vi mucha gente con mucho machete y mucha pistola y no sabía Pensé exactamente. Que había matado a alguien que no debía. Da, yo sentí exactamente lo mismo y... Bueno. Nada, todo bien, todo bien. Menos mal. Bueno, en cierta parte nos quitaron un poco la diversión. La verdad es que sí, no sabía que iban a venir. Voy a decirles lo de que vamos.